Sí, no sé por qué bien dormida. Ay, no sé. Pero le da cosquillas, Sí. ¿eh? Todos lloran. Que vale esa pierna. Esta le da más cosquillas. Isabela, y pues realmente nunca pensamos ponerle nada sobre la pandemia porque no consideramos que pues no lo teníamos en mente, así que ya lo teníamos pensado. Sí, ya habíamos elegido el nombre de Ana porque nos gustó mucho. A mí siempre me gustó llamar a mi hija con un nombre griego y pues ya lo teníamos elegido, y aunque sí me puse a buscar un par de nombres ahí con el tema de COVID-19, pero no. Yo llamaba ese nombre de perfecto para él. It's showtime. En las mismas, pues. Pesó 6 libras con 8 onzas y un momento impecable porque un momento de tenso, pero al mismo tiempo de felicidad. Yo recuerdo doctores, recuerdo personas queriéndonos apoyar para grabar videos, tomar fotos. Yo recuerdo a vos un poco con dolor, pero sí recuerdo esa alegría en el momento de verla. Fue como, terminó, ya está afuera, que es lo que nosotros ya no aguantábamos. Como mamá, un momento indescriptible, el momento cuando vas a conocer una neta de tu bebé, porque estábamos esperando por 2 meses. Así que el momento de cuando conocer a Ana fue mágico, y los dolores, pues, se aguantan y se olvidan, pero la verdad, la alegría de tenerla en tu brazo. Bueno, para nosotros, creo que para los dos significó alivio, alegría, pero en mi caso en particular, recuerdo el primer llanto y fue más alegría que nada. Realmente ni siquiera pensé en toda la situación que estamos viviendo, yo recuerdo solo pensar, ya está afuera, ya la podemos cuidar, y era lo que veníamos esperando meses. Simplemente, a diferencia del otro embarazo de este era con Asi, por el miedo y la tensión que está viviendo en el mundo. Uno, dos, tres. Dani Isabela nació en el hospital ginecológico ubicado en la Colonia Médica. A la fecha no hay ningún caso confirmado de COVID-19 en el hospital, pero de igual manera nos provocó mucha tensión ingresar a un hospital donde realmente no sabía si había personal contagiado o infectado y se corre ningún riesgo. Y precisamente por esas fechas aumentaron los casos. De igual forma habían información sobre casos de pediatras, entonces eso nos hizo a nosotros estar un poco tenso, y de igual forma entender la preocupación de muchos padres que sé que están viviendo la misma, pues están viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, pues sí, fue mucha preocupación, pero afortunadamente todo se da. Cuando nuestra bebé estaba en camino, nosotros estábamos muy nerviosos, incluso anteriormente estábamos considerando otra alternativa, el parto en casa, si había otra opción que no fuera ir a precisamente un hospital, porque irónicamente, aunque es un lugar más seguro para tener un bebé, en estos momentos puede ser incluso un lugar para contagio. Entonces, pues nosotros nos fuimos, estábamos muy nerviosos, pero creo que la misma adrenalina
ansiedad, alegría, toda la mezcla, hizo que se nos olvidara. De parte mía, a mí se me olvidó realmente el tema del COVID. Yo recuerdo estar alrededor de tantas personas, pero cuando llegó el momento no pensé en eso, yo pensé en la bebé. El parto fue normal. Este es mi segundo parto normal, pero a pesar de eso, había mucha tensión, mucho miedo de que esta vez no lo iba a hacer, más que todo porque quizás mi cuerpo no iba a colaborar de la misma manera que antes. Y por el mismo miedo y todo lo que yo sentía, no, era tan incierto. Fue caos, fue diferente, con mascarilla. Si comparamos Tiago con Dana, realmente pues, este parto fue más tensión y ansiedad. Sin embargo, como he mencionado, un momento en el que no pensábamos en el COVID, sino que en el bienestar del bebé. El momento de las contracciones fue muy doloroso. Cada vez se intensifican más y más. Y yo sentía que mi cuerpo no iba a poder con ello. El hecho de que mi esposo estuviera a mi lado lo hizo un poco mejor. Estaba ahí para apoyarme, estaba ahí alegrándome, inclusive grabando videos y haciendo bromas. Los doctores estaban por lo mismo de la situación, estaban más pendientes, llegaban a supervisar y eso nos daba un poquito más de tranquilidad, ya que nuestra parte solo estaba ahí cooperando. Cuando mi bebé nació, sentí una paz impresionante. Los dolores me ponen extremadamente tensa e incapaz de pensar, pero cuando escuché a todos decir, ya lo lograste, fue un momento impresionante y súper difícil de explicar. En mi caso, no sufrí de los dolores, pero okay, sentí emoción. De igual forma, estoy agradecido con todas las enfermeras, los doctores, porque ellos pues, estaban poniendo con nosotros, me estaban tomando videos, fotos. Entonces, me hicieron que el momento fuera agradable y que nosotros disfrutáramos ese primer contacto con Dana. Me sentí la persona más feliz del mundo. Se me olvidó todo lo que estaba pasando alrededor. Y solo la cargué, la tuve en mis brazos y fue el momento más feliz que puedo describir. Al momento que yo cargaba por primera vez a Ana, Guillermo, mi esposo, estaba a la par mía y justo le decía a la bebé, tenés un hermanito que te espera en la casa y que muera por conocerte. Cuando vi por primera vez a Ana, fue pues, de mi hija y todo y me puso a decirlo, pero sí se pareció más a Guillermo. Ciertas facciones porque mi otro amigo tiene facciones más similares a las mías y sí se parecen más a mí, pero esta vez súper reconocible. Al momento de ingresar al hospital, ambos nos tomaron la temperatura, nos dieron alcohol gel, entonces hubo un protocolo bien cuidadoso, incluso en la sala de contracciones, nos dieron mascarillas y bueno, creo que eso fue lo que nos cuidaba que tuvimos. No hubo problema para poder ingresar a la sala de parto, estaba ahí para apoyarla, no hubo nada de dificultad. Sí me lo imaginé, la posibilidad de ir a la sala de parto sola, aunque creo que debe ser una experiencia bastante difícil, porque de alguna manera te ayuda a tener contacto con alguien que te ama, que te está dando ánimo ahí, que sabe que vela por vos. En el caso de otros países donde los esposos no están siendo permitidos entrar a la sala de partos, ha de ser una experiencia sumamente difícil para la mujer. Y pues, ha de ser una experiencia en la que ellas se llenan más de valor como mujeres y que puedan decirle al mundo que pude. Para mi parto anterior, tuve la visita de los seres más queridos y de mis amigos más cercanos. Esta vez fue totalmente diferente. Aunque me atrevo a decir que mi esposo hizo un gran esfuerzo colocando un par de globos ahí y el nombre de mi bebé, lo cual me hizo muy feliz. A mi hijo anterior no le pude dar lactancia, pero esta vez me puse como propósito poderle dar a mi hija. Ya llevo 21, 22 días de lactancia, sí, y los he ido contando, lo cual me hace muy feliz porque puedo decir que casi que lo logré. Tenemos otro hijo adicional a Dana. Y pues él está contento, al principio extrañado, pero a estas alturas él la busca, juega con ella, aunque tiene un año y medio, él ya tiene su sobrenombre para la bebé y realmente juega mucho con ella, así que está contento igual que nosotros. Nuestra bebé no conoce todavía a toda la familia, puntualmente los abuelos, una parte bien difícil porque
a estas alturas no conoce a sus abuelos, a su tía que está en otro país, y ha sido totalmente diferente a la experiencia que tuvimos con Tiago. Esta vez, básicamente, somos nosotros, personas muy cercanas. Entonces, es lo más complicado, creo yo, de esta situación, no tener a la gente que más queremos cerca de nosotros y de la familia. Tener un nacimiento durante una pandemia, definitivamente es una experiencia agridulce, porque así como puede ser, pues hemos vivido con miedo, hemos estado estresados, ansiosos, al mismo tiempo es una esperanza y una alegría, porque definitivamente antes de que naciera la bebé pasábamos metidos en noticias, pasábamos viendo los supuestos, y una vez la bebé nació, yo creo que no, es un secundario. A mí se me olvidó todo lo que estaba ocurriendo sobre el COVID. Lo dejé aquí, pero sí lo puse a un lado. Y porque tener un bebé, aparte de toda la alegría, también es un poco de trabajo. Así que, pues, ese es el lado bueno de tener un bebé durante esta pandemia, que se te puede olvidar todo lo malo que está pasando ahí afuera. La crisis sanitaria que actualmente vivimos va a marcar, sin duda, a toda la generación. Pues los bebés que están naciendo en este momento, porque primero que nada están naciendo en una época histórica, que como todos saben, este es un evento, un suceso sin precedentes, y pues ya quedó, o sea, en primera instancia ya quedó en la historia, y de igual forma esto conlleva a medidas que desconocemos, pero esto va a hacer que la interacción entre personas, pues esos lazos, esas relaciones sociales cambien. A todos los padres nuevos que están a punto de serlo durante esta pandemia con nosotros, queremos transmitirles energías positivas, decirles que sí se puede, que aquí cuando estemos aferrados a Dios, estamos muy informados con personas que nos rodeen, confiando en ustedes mismos, sí se puede, es complicado, ser padre en sí es un gran trabajo, o sea, hay que ser paciente, confiar mucho en Dios, sus creencias, y que vamos a salir de esto, esto pronto va a quedar atrás, y trabajando en equipo con las personas que nos quieren, que es muy importante, y asesorando en todos los aspectos en las áreas de ser padre, eso creo que nos va a dar esa tranquilidad mental que todos buscamos durante el caos que estamos viviendo. Yo sobre todo a todas esas mamás que tienen mucho miedo, que están tensas, que no saben qué va a pasar, ya sea como ellas han elegido qué va a ser su parto, que tengan confianza en su cuerpo, en su corazón, en su bebé, que todo va a salir bien, porque eso es lo más importante, enfocarse en ustedes y en su bebé, en ese amor que le van a dar en casa, y esperar que esto sea solo un evento histórico, que van a tener que contarle a sus hijos y hijos que vendrán después. Así que ánimos y muchas fuerzas.